espinacas yo las suelo utilizar congeladas. La espinaca congelada no necesita mucha cocción porque ya viene un poco como precocinada. Vamos ya a ir encendiendo el horno a 180 grados. Pues el tomate se tiene que es un ingrediente, si no protagonista, pues es casi el segundo de a bordo. Buenísima. El gusto de la bechamel, el queso y la espinaca, que tiene como sabor a fresca, reforzado también con la salsa de tomate. Bueno, pues esta es la receta que hemos hecho hoy para recetas que dejan huella.